Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, que es martes 28 de mayo. Son las 12:10, llegamos a tiempo, llegamos a tiempo. Pero hay mucho trabajo el día de hoy. Amanecimos con noticias fuertes. Mataron a un síndico municipal en un poblado por acá, no cerca, pero de Oaxaca, y a su hijo. Entonces, pues son ataques contra pues figuras políticas, ¿no? Y pues a días de elecciones, pues obviamente eso es noticia. Entonces, pues tienen chamba los reporteros. Y yo también, porque yo soy el que le da difusión a todo lo que ellos hacen. Pues ellos crean las notas escritas, se encargan de buscar, investigar, redactar. Y ya que está publicado en nuestro portal de noticias, yo le doy difusión en redes sociales, en Facebook, Twitter, Threads, Instagram y así. Entonces, por lo que ellos generen, yo tengo que darle flujo, así le decíamos nosotros, flujo, al movimiento del material. Entonces, pues sí, hay mucho trabajo. Entonces, pues empezar a darle. Obviamente, ya traje azúcar. La traje antes de salir de casa. Entonces, vamos a hacer nuestro primer cafecito. Yo creo que el primero o el único, no sé, últimamente estoy tomando muy poquito para evitar saturarme de azúcares, ¿no? También dejé el refresco un tiempo, las frituras, para ver si bajo de peso porque estoy bien panzón. He estado viendo mis videos que de repente me levantaba y se veía todo mi panzoto, sí. Bueno, no sé ahorita, pero bueno. Voy a hacer una taza de café para pues sentarnos del otro lado y ya con nuestro cafecito y empezar a redactar. Bueno, no redactar, compartir. Y ya, vamos a hacer eso el día de hoy. No sé. Un tercio de garrafón. Ah, será que yo traje el viernes. ¿Me aguantó? Será que yo vine cargando desde más, ¿eh? ¿Está buscando la memoria todavía? Tiras todo a la verga. Ahí tiras todo. Ay, quizás se fue. Quizás me desmayo después de no comer el día de hoy, amigos. Me fui a comer porque estoy comprometido con mi chamba, con mi trabajo. Primero el trabajo, después la comida. ¿Ya? Así debe ser. Comprometidos. Una de cal. Una de cal por tres de arena. ¿Cómo es? Dos de arroz por una de agua. ¿Dos de arroz por una de agua? No, dos de agua por una de arroz. Esa es la receta para los hotcakes. Amigos, no me fui a comer. Estoy haciendo un spot. El spot que hice ayer. Entonces, ahora no. Entonces el spot ya lo estoy terminando, tarda mucho en exportar y por eso no me fui a comer, no me dio tiempo. Pero manito pepi. Ya avanzamos.
que se empañó por el cambio de temperatura. ¿Por qué los gatos siempre hacen esto? Se suben así como que a los lugares para dormir. No, ahí te quedas. Listo, vámonos. He estado muy ocupado. He estado muy ocupado con trabajo. Gracias. Me queda poco tiempo en las noches. Lo uso para editar mis videos. Así que no tengo mucho tiempo de margen como para hacer otras cosas. Vamos a comer hoy alitas con papas en gajos, con ranch. Salsa ranch, con salsa ranch, ¿cosma? Salsa para alitas picosas. Salsa para alitas. De la Hunks. Capsu y queso. Queso jalapeño. Están las alitas. Y mi batición como siempre. Listo. Poner aquí, ¿qué era? Del... ¿Cómo se llama esa cosa? ¿Cuál? Lo que se rompió. Uh-huh. Lo de la tubería del baño. Ah, se rompió la tubería del baño porque estaba como oxidada. Entonces, tratamos de cambiar una cosa ahí del baño y terminó. Y terminó todo mal. Pero es porque ya estaba mal la tubería, no lo rompí yo. Y pues ya vamos a ver quién nos soluciona el problema. De mi papá, pero a ver quién. Ya tenemos problemas de adultos. Tenemos problemas de adultos. Ahora Mayo nos está yendo mal. Sí.